to solve all the formulas I've created. I know your heart is more than just a law to pay the bills. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I wanted everything in 9 to 5 and deeper time. Sometimes I make life a simple sell. All I need and all I want, all I care for is whoa. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Gusto en saludarles en este domingo 3 de mayo. Continuamos con nuestras reflexiones de la palabra en línea. Ya toda la semana tuvimos tiempos de oración todos los días. Y para los que no estaban enterados, todos los días a las 8 de la noche, 8 y pedacito, estamos teniendo un tiempo de oración, un tiempo de reflexión según el Evangelio de Juan. Y bueno, seguimos en este modo virtual hasta que toda esta situación pase. Oramos que sea pronto. Ya extrañamos las reuniones, extrañamos estar juntos, extrañamos el poder congregarnos y adorar juntos al Señor. Bien, recuerden que estamos en la serie Seguridad en tiempos de inseguridad. Seguridad en tiempos de inseguridad. Así que ayer vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte. Te menciono un poquito de los puntos que vimos la semana pasada. Si no tuviste la oportunidad de verlo, bueno, pues ahí está en los videos de YouTube o en Facebook, en nuestra página de Facebook, ahí en la página de la iglesia, y se quedan grabados. Búscalo
pon seguridad en tiempos de inseguridad y ahí te va a aparecer la primera parte. Y bueno, esta parte va a estar apareciendo como seguridad en tiempos de inseguridad 2 o segunda parte. Bien, en la primera parte nosotros recordábamos que tenemos la seguridad de que Dios nos conoce. Él sabe nuestras limitaciones, Él sabe nuestras capacidades y no va a dejar que nosotros padezcamos más allá de lo que podemos soportar, ¿verdad? Tenemos la seguridad de que Dios nos protege también, Él nos cuida, Él nos guarda. Tenemos la seguridad de que la prueba es temporal. Esto va a terminar, primeramente Dios va a terminar, va a pasar pronto. Más adelante experimentaremos algunas otras dificultades, pero esta prueba es temporal y todas las pruebas son temporales porque nos espera una vida eterna y la palabra de Dios dice que allá en su presencia, pues ya no va a haber ni más sufrimiento, ni más hambre, ni más necesidades. Pero bueno, mientras estemos en este plano terrenal, vamos a estar superando pruebas, teniendo tiempos de bonanza, de descanso, de florecimiento y otra vez nuevas pruebas. Entonces eso no tiene que sorprendernos, que vengan pruebas, pero la palabra de Dios nos dice que estas pruebas son temporales y que después de esto viene un tiempo de bendición y de cosecha. Bien, pues hoy vamos a comenzar con el punto 4. Tenemos la seguridad de que Cristo nos entiende. Y por favor abre tu Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a irnos al versículo 10. Vamos a continuar desde el versículo 10 en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Bien, entonces si tú ya lo tienes por ahí, por favor ábrelo y si no, pues por ahí te va a estar apareciendo en la pantalla los textos bíblicos y pues vamos a darles lectura, ¿te parece? Bien, dice la palabra de Dios así: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo que de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Bien, entonces punto número uno, tenemos la seguridad de que Cristo nos entiende. Aquí en el versículo 11 dice: cuando les dijo de antemano los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después. Como te dije la semana pasada, mi querido hermano, mi querido amigo, cada generación tiene sus oportunidades, tiene sus dificultades para superar, tiene la oportunidad de trascender históricamente. El apóstol Pedro nos dice que hay profetas que en el pasado predicaban la salvación de Dios, aunque ellos mismos no comprendían completamente cómo es que esta salvación se llevaría a cabo. Inclusive cuando Cristo vino en los tiempos que pudo estar, los judíos, la gente que era estudiosa de la ley, no comprendía cómo iba a ser la salvación que Dios iba a enviar. Ellos tenían una idea acerca del Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías que los iba a liberar del Imperio Romano, un Mesías que iba a venir con puño de hierro. Pero sin embargo vemos que el plan de Dios fue completamente diferente, ¿no? En la semana, en el tiempo de oración, reflexionábamos acerca de Jesús entrando en un burrito a Jerusalén. Eso significaba que Él venía en son de paz, Él no venía a pelear, Él no venía a derramar sangre. Y entonces era un concepto completamente diferente y este concepto chocaba con lo que los líderes y lo que la gente de aquel entonces esperaba. Ellos esperaban una persona ruda, una persona agresiva, una persona que les liberara de esos sufrimientos. Pero sin embargo el plan de Dios fue completamente diferente. Vino el Señor Jesús, humilde, sencillo, manso, fue a la cruz, dice la palabra de Dios que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dio su vida en la cruz del Calvario, fue humillado, fue lacerado y bueno, usted ya conoce la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces esto no cabe en la mentalidad de los antiguos, pero fíjese hermano, nosotros también ahora podemos, estamos en esta situación. Hay muchos pastores, hay mucha gente actualmente, como yo se los he dicho, hay mucha palabra de Dios, hay muchos cultos, hay muchas predicaciones en internet, pero no todas ellas son bíblicas, ni todo el que dice pastor es pastor realmente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y tenemos que tener cuidado con lo que compartimos. Pero hay personas que tienen una perspectiva propia de cómo va a ser la venida del Señor, ¿no? Y muchos tratan de explicarlo, muchos tratan de enseñarlo, pero la realidad y la verdad de todo esto es que nadie sabe cómo va a suceder. Nadie lo sabe, todos son especulaciones. Hay gente que te dice, no, mira, pero es que la Biblia dice así y así.
Pero no sabemos cómo va a ser esto, ¿no? Confiamos en la palabra de Dios, sí tenemos una promesa y confiamos en esa promesa de que Cristo va a volver por segunda vez, de que va a establecer su reino, de que vamos a reinar con Él, aunque no sabemos cómo lo va a hacer, ¿no? La palabra de Dios dice que va a venir en una nube y que todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos, ¿no? Las diferencias de usos horarios, algunos van a estar dormidos, otros van a estar despiertos. No lo sabemos. Hay algunas personas que especulan acerca de la tecnología y que probablemente ahí todo el mundo lo veremos. No lo sabemos. Todos son especulaciones. Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero ahora, hermano, en nuestra generación estamos experimentando el fruto de la predicación de nuestros antepasados. Ahora, volviendo al tema. Yo quiero volver a esta parte, ¿no? Bien. Ok, entonces si ya te hablé un poquito ahorita de la percepción o la concepción que estas personas tenían acerca de la salvación, ahora nuestra salvación, nuestra percepción también es finita, no podemos comprender cómo es que Dios va a llevar a cabo la salvación. Lo que sí nos queda es perseverar, como lo hicieron los profetas, la gente de Dios en la palabra, en su palabra, todo lo que tú lees es inspiración para nosotros, porque ellos lo lograron, ahora es nuestro tiempo, ¿verdad? David logró vencer a Goliat en su tiempo, ahora es tiempo de que nosotros enfrentemos las circunstancias que nos parecen que nos están haciendo frente, ¿no? Cada persona en la palabra de Dios experimentó sus propias dificultades y la palabra de Dios nos registra cómo es que salieron de ellas agarrados de la mano de Dios. Ahora, ellos no lo comprendían, pero sí perseveraron. Y eso es lo que yo te quiero decir en este momento. No comprendemos ni sabemos cómo es que Dios va a traer salvación a todo nuestro mundo. Dios quiere que todo mundo sea salvo, ¿verdad? Que todos se arrepientan y que le conozcan. Pero no sabemos de qué manera lo va a hacer. Entonces, probablemente Dios puede usar una enfermedad o una peste como la que estamos enfermando. Yo creo que Dios puede usarla, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero nosotros debemos de perseverar y de hacerle frente a esos gigantes, a esos Goliaths, ¿no? Entonces, siempre hemos escuchado predicaciones acerca de David contra Goliat y cómo el Señor lo ayuda, etcétera. Pero ahora tenemos un Goliatzote llamado COVID-19 y yo veo mucha gente espantada, ¿no? Como el pueblo de Israel que estaba ahí asustado porque salía Goliat y los amedrentaba y les decía... Y los soldados estaban por ahí todos angustiados, todos ahí paniqueados. Pero me encanta lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que David con toda seguridad fue y enfrentó a Goliat y fue en el nombre del Señor a vencer a ese gigante. Y esa es la perspectiva que ahora tenemos. Como iglesia, como creyentes, tenemos que vencer ese gigante que nos amenaza, ese gigante que nos está tratando de amedrentar, y vamos en el nombre de Jesucristo a superarlo y a derribarlo. Bien, ahora, nuestra generación está experimentando el fruto de muchos que ya vencieron, claro que sí, ¿vale? Lo que te acabo de leer, estas personas vencieron en la fe y siguió una generación que aprendió de ellos y que a su vez también enfrentó ciertas circunstancias, y ahora tú te puedes poner a pensar, nosotros somos frutos también de personas que cumplieron con la labor de Dios. Y ahora nosotros estamos sirviendo y honrando a Dios en medio de las dificultades que se nos presentan. Pero piensa un momentito, ¿quién te compartió de la palabra de Dios? ¿Quién te invitó a la iglesia? Gente que hizo su trabajo y que influyó en su generación y que trajo fruto de nuestras vidas, ¿no? Muchos de ellos ya están en la presencia del Señor. En mi caso fue mi abuelita que le predicó a mi mamita. Mi mamita ahí experimentó un milagro de Dios a través de mi hermano Gustavo, que el Señor lo sanó de una enfermedad que él tenía. Y entonces mi mamá, mi papá conocieron del Señor y a mí me empezaron a llevar ahí a la escuela dominical con los niños, a las escuelitas bíblicas, me formé. Y ahora yo estoy sirviendo y estoy enfrentando los retos que están para mi tiempo, ¿no? Mi abuelita ya tiene como más de 20 años que falleció y honramos a aquellos que en su tiempo hicieron su labor y que nosotros somos fruto de eso. Pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra labor para la generación que viene, superar estos obstáculos y enseñarle a las generaciones que vienen que nosotros podemos en el nombre del Señor salir adelante. Porque a esos pequeñitos, esos jóvenes que nos están viendo son el presente de la iglesia,
¿no? Presente y futuro de la iglesia. Hay gente que dice que es el futuro, yo digo que es el presente y el futuro de la iglesia. Ellos están viendo cómo es que nosotros superamos estas situaciones que estamos enfrentando, ¿no? Yo, como yo te lo dije, los hermanos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que superar esa crisis mundial que se estaba viviendo, pero ahora nos toca a nosotros como hijos de Dios superar, predicar, permanecer en la esperanza del Señor para nuestro tiempo. Las generaciones que vienen después de nosotros se verán beneficiadas de la permanencia y el testimonio que ahora nosotros damos en nuestro tiempo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros somos fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de sus dolencias, de su padecimiento. La iglesia nació, la iglesia floreció a raíz del sufrimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ahora, Cristo nos entiende, ¿no? Él sabe lo que es sentirse solo, Él sabe lo que es que te esté doliendo, lo que es sentir que te falta algo, que tus amigos te traicionen, que te abandonen. Cristo padeció, y después de ese sufrimiento, fíjate lo que dice el apóstol Pedro, vino una inmensa gloria. Dios fue glorificado a través de la obediencia de Cristo, a través de su sufrimiento. Ahora, estamos viviendo tiempos hermosos donde el Señor está depurando toda doctrina que no viene de Él a la iglesia. Y una de las doctrinas más peligrosas, ya te lo había yo dicho, es la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina donde te dicen que el Señor ya llevó tus sufrimientos y que tú no tienes por qué sufrir y que Él ya nos sanó con su llaga y que ahora ya no tenemos por qué padecer enfermedad y todo eso y todo lo que tú has escuchado en algún momento. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Sí, Dios nos puede sanar, yo creo en las sanidades, sí, Dios puede liberarnos, sí, Dios puede proveernos, yo lo creo, lo he vivido, pero eso no debe ser el motivo o la forma en la que nosotros nos movemos dentro de nuestra fe en Cristo, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, Cristo nos dio ejemplo. Por eso mi primer punto es: Cristo nos entiende, porque Él sufrió. Pero también tenemos una promesa. Si nosotros permanecemos fieles, si nosotros permanecemos agarrados de las manos de Dios, si nosotros somos obedientes, si nosotros damos testimonio en medio del dolor, la gloria para Dios será inmensa. No para nosotros, la gloria para Dios. Imagínate la gente que te está mirando, imagina a tus vecinos, imagínate a tus hijos, imagínate a toda la gente que está por allí alrededor tuyo y que te está mirando. ¿Cómo estás afrontando estas situaciones, ¿no? ¿Las estás afrontando de manera sabia, de manera pacífica, o estamos angustiados, estamos por ahí tronándonos los dedos, estamos llenos de temor? ¿Cómo lo estamos afrontando? Ahora, eso afecta la manera en la que la gente percibe a Dios. Es decir, si la gente nos ve que estamos seguros en Cristo, que sí nos preocupa la situación, pero que nosotros confiamos en el Señor, fíjate, ellos van a glorificar al Señor. Y después de ese sufrimiento, la gloria de Dios será inmensa. Los creyentes no sufrimos a lo loco, no sufrimos porque somos masoquistas. Tampoco quiero irme al otro extremo de que ahora vamos a padecer por Cristo. No te estoy diciendo eso. Es bueno padecer por la obediencia a Cristo, es bueno padecer si es que tú estás predicando y alguien te está señalando, pero si estás padeciendo porque metiste la pata o porque fuiste a hacer cosas indebidas, eso no es que el Señor te esté buscando la gloria a través de ese sufrimiento. Más bien está buscando que te arrepientas de lo mal que has hecho y que aprendas de esas decisiones que tomaste erróneamente, ¿no? Pero si estamos sufriendo como ahora mucha gente está sufriendo, y no sabemos por qué, ¿no? Porque tú dices: oye, pues, ¿y por qué ahora todo el mundo está sufriendo, ¿no? O sea, entiendo que Dios quiera castigar a tal persona, a tal persona, a tal persona, pero ¿qué hay de los pastores? ¿Qué hay de la gente que va a la iglesia? ¿Qué hay de esta persona que es súper buena persona a tus ojos, ¿no? Y bueno, nosotros como seres humanos tendemos a esta situación, ¿no? Como decir que unos merecen sufrir y otros no merecen sufrir. Pero entendemos que en la soberanía del Señor todos estamos en el mismo plano, ¿verdad? Y sale el sol sobre buenos y sobre malos. Y también hay temporadas buenas y malas sobre buenos y sobre malos, ¿no? Y es el tiempo, como te digo ahora, de entender que nosotros estamos sufriendo aunque buscamos a Dios, aunque le honramos, aunque le buscamos en
te agradezco que estés ahí sentado y que estés escuchando la palabra del Señor, que a pesar de lo que hacemos por buscar al Señor, también nosotros sufrimos, pero sufrimos con un propósito, el propósito de glorificar a Dios a través del sufrimiento. Darle la gloria a Dios en medio del sufrimiento. Yo les decía en la semana, y es algo difícil, ¿no? Pero es una realidad, todos vamos a morir. Y a lo mejor no nos va a matar el COVID, a lo mejor más adelante alguien va a contraer cáncer, alguien va a desarrollar un tumor, alguien le va a dar un infarto, no lo sabemos. Pero es una realidad de que físicamente no somos eternos, aunque hay eternidad en nosotros a través del Espíritu de Dios. Pero esto es lo que nosotros debemos de entender y de captar, ¿no? Que va a llegar un momento en donde vamos a sufrir, claro que sí. Vamos a envejecer, nos van a empezar nuestras dolencias, van a empezar por ahí nuestros achaques, pero en medio de eso nosotros tenemos la oportunidad de glorificar al Señor, ¿no? Gracias a Dios que ahorita estamos bien y gracias a Dios que no tenemos este tipo de situaciones, pero si las llegáramos a tener, aún en esos momentos hay que darle a gloria a Dios, aún postrados en la cama, aún metidos en el cuarto de un hospital, decir: Señor, a tu nombre sea la gloria, suceda lo que me suceda y pase lo que me pase. Esta es la verdadera fe. Nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo al permanecer fieles a Dios en medio del dolor. ¿Te imaginas? El Señor Jesucristo ahí clavado en la cruz del Calvario, con sus manos atravesadas por unos clavos, con su espalda lacerada, con los golpes de su rostro, y aún así diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso la gloria al Señor, glorificando al Señor en medio del sufrimiento. Y a lo mejor tú y yo no vamos a llegar hasta ese extremo, ¿no? A lo mejor te duele de repente la espalda, a lo mejor de repente, no sé, estás pasando por una situación difícil económica, no lo sé, no sé lo que estás viviendo, pero en medio de esa situación tú puedes decir: Señor, te bendigo, ¿no? Como decía Job en algunas predicaciones anteriores, lo vimos, ¿no? El Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Nos identificamos con Cristo al darle la gloria de Dios por medio de la obediencia, en medio del dolor, a nuestro Padre Celestial. Es fácil glorificar a Dios en medio de una multitud con buena música, luces y sonido, ¿no? Y a eso mucha gente lo llama, o lo llamaba adoración, ¿no? Porque ay, entonces Dios se quedó ya sin adoradores y sin adoración porque se acabaron los grandes conciertos, ¿no? También es otro concepto que el Señor está cambiando en nuestros corazones y en nuestra vida. La adoración no surge de un corazón en medio de una multitud lleno de luces, de buen sonido, de buenos músicos. La mejor y la verdadera adoración surge cuando nosotros nos encontramos en momentos de dificultad y aún así glorificamos al Señor. Fíjate, en Hechos 16 del 22 al 31 se nos cuenta una historia extraordinaria. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo del más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. Imagínate, ¿a quién se le va a ocurrir cantar himnos después de que te golpearon con palos, después de que te dieron una tranquisa y todavía te tienen en el cepo, ¿no? En la cárcel más apestosa y más escondida en la celda más apestosa y más escondida de la cárcel, ¿a quién se le ocurriría la loca idea de empezar a cantarle a Dios? Pues un verdadero adorador. Esto es verdadera adoración. Cuando tú estás en tu cuarto, ahí encerrado por la cuarentena, cierras tus ojos y empiezas a cantar: a Dios sea la gloria, ¿no? Oye, eso es verdadera adoración. Cuando hay una persona que está ahí en el hospital, en una cama, tendido, con un mal diagnóstico, y levanta sus manos y dice: cuán grande es Dios. ¡Wow! ¿No? ¡Qué tremenda gloria para el Señor! Así que si estás pasando situaciones económicas difíciles, así que si estás teniendo problemas en tu familia, en tu matrimonio, si hay alguien enfermo, si hay alguien con alguna dificultad, yo te invito a que derrames tu mejor adoración a Dios. Dice la palabra de Dios: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas abrieron de golpe y los prisioneros se les cayeron las cadenas.
El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú junto con toda tu casa. ¡Qué hermoso texto! Cuando la gente te ve adorando en medio del dolor, algunos van a decir: oye, qué loco, ¿no? En la semana estudiamos la historia de Judas Iscariote cuando vio a María derramar ese perfume a los pies del Señor Jesucristo. Y van a ver quién te critique y diga: ay, pues no podíamos haber vendido este perfume en tanto, pero porque la gente habla del egoísmo de su corazón. Pero fíjate, cuando nosotros adoramos y le damos la gloria a Dios en medio del dolor, siempre ese testimonio va a afectar a los que están alrededor. Aquella noche muchos presos fueron liberados, y aquella noche el carcelero y toda su familia le entregaron su vida a Cristo por el testimonio de Pablo y de Silas en medio del dolor. Que así sea en tu vida, que así sea en la vida de tu familia, que tus vecinos glorifiquen al Señor cuando vean las maravillas que Dios hace en tu familia y en ti, aún en los momentos más difíciles. Bien, ok, número 5, tenemos la seguridad de que otros creyentes ya han caminado por la senda del dolor. Ya otros han atravesado esta senda de dolor. En el versículo 12 dice: se les dijo se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo es que suceden estas cosas. Es bueno saber que no somos los únicos que estamos sufriendo. Ahora, nos identificamos con Cristo, pero también nos identificamos con otros creyentes. No estamos sufriendo solos. Hay otras personas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que están padeciendo de escasez. Hay otras personas de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que están enfermos o que están padeciendo en situaciones familiares difíciles. Es bueno entender que no somos los únicos que están sufriendo. Esto nos ayuda a ser menos egoístas. Nos ayuda a pensar que también otras personas están en situaciones parecidas a las nuestras o más difíciles que las nuestras. Estamos amenazados por un bicho. En la semana, el día jueves, me hablaron del hospital de aquí de las Américas. Hace un mes tuvimos la oportunidad de ir a regalar tortas y dejamos folletos de nuestra iglesia, y una de esas personas nos habló el día jueves y me dijo: pastor, oren por mi hijo porque el día de mañana va a ser intervenido y le van a extirpar un tumor del cerebro. Por favor, sabemos que lo más importante es la oración y que Dios tiene todo en sus manos. ¡Wow! No, hay personas que están pasando situaciones más difíciles que las nuestras. Nosotros simplemente estamos con la amenaza, pero hay personas que están en el hospital y que están padeciendo situaciones todavía más difíciles. A veces el dolor nos hace egoístas, hermanos. Nos hace creer que somos los únicos que estamos sufriendo, ¿no? Es que nadie me entiende, es que tú no sabes, es que tú... Y hay gente que se estresa, ¿no? Cuando hay gente a tu alrededor que te ama, hay gente que incluso está sufriendo por tu dolor. A lo mejor tú tienes cáncer, a lo mejor tú tienes alguna dolencia, pero también a tu familia le duele. También tu pareja, tu esposo, tu esposa está sufriendo por ti. También tus hijos están sufriendo por ti. ¿Sabes? La mayoría de las situaciones que atravesamos de dolor no estamos solos. Hay gente a nuestro alrededor que nos ama y que también está sufriendo. Y hay gente alrededor de nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra familia, que también está sufriendo y que inclusive le está yendo mucho peor que a nosotros. Cuando despertamos a la realidad de que hay otras personas con situaciones iguales o más difíciles a la nuestra, es entonces que nuestra mente se enfoca en ayudar a otros y pasamos de ser víctimas a ser personas que auxilian. Ok, ay, wow, yo he sufrido, pero puedo usar ese dolor, esa situación que atravesé,
para ayudar a otras personas, ¿no? Lo que atravesaste en tu matrimonio puede ayudar a otras personas en sus matrimonios. La pérdida que tuviste puede ayudar a otras personas en su duelo. La escasez que atravesaste le puede ayudar a otras, puedes ayudar a inspirar a otras personas que probablemente están también sufriendo escasez. En el libro de Hebreos, el autor nos dice que hay muchos creyentes que corrieron y terminaron la carrera de la fe de manera exitosa. Fíjate, ahora ellos están como espectadores de los que seguimos corriendo, nosotros, los que aún vivimos. Esta no es una carrera de velocidad, mi querido hermano, es una carrera de paciencia. Al final, no es que ellos se nos adelantaron, sino que ellos ya corrieron y están esperando en algún punto para que nosotros lleguemos y todos juntos entremos a la meta y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hebreos 12, del 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Quítate el miedo, quítate la ansiedad, quítate, dice aquí Hebreos, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Ya lo dijimos en el versículo 1. Él nos dio ejemplo. Él inició, ¿verdad?, y cumplió con el propósito de Dios a través de su sufrimiento. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Sale? Entonces, piensen en eso. Sigan adelante. Aún no hemos muerto. Aún no hemos sufrido lo que Cristo sufrió. No hemos ni siquiera dado nuestra vida en la lucha por el pecado, dice el autor de Hebreos. Y síguele, esfuérzate. Sigue aferrado del Señor con tu mirada puesta en el Señor Jesucristo. Otras personas iguales a nosotros, según Santiago 5:17, dice que Elías era una persona tan humana como nosotros, terminaron con éxito la carrera de la fe. Por eso te digo, toda la historia bíblica habla de gente que como tú y como yo tiene sus dificultades, tiene sus imperfecciones, pero que recibieron la gracia y la misericordia de Dios y superaron cada situación que les amenazaba. Sea que fuese un ejército detrás de ellos, como en el caso de Moisés, sea un ejército que los estaba rodeando, como en el caso de Eliseo, fuese un gigante que los amedrentaba, como en el caso de David, fuese lo que fuese, aún ahorita también me acuerdo, Daniel en el foso de los leones o en el horno de fuego, sea cual sea la situación, tenemos el testimonio de que Dios hizo cosas extraordinarias en cada situación porque la gente permaneció aferrada a su fe en el Señor. Incluso los amigos de Daniel dijeron, ¿no?, cuando les dijeron que los iban a aventar ahí al horno de fuego, pues sepa ser rey que nosotros no vamos a adorar su estatua. El Señor puede librarnos de las llamas del fuego y aun si no lo hiciera, nosotros no nos vamos a doblar nuestras rodillas delante de esta estatua. Esa es la clase de fe que Dios quiere de nosotros. Una fe que no se doblega ante un virus, una fe que no se doblega ante la violencia, ante la situación que nos presenta nuestro México lindo y querido, sino una fe que enfrenta y que vence esas dificultades. Ellos terminaron con éxito la carrera de la fe, amigos y queridos hermanos. Aún los ángeles están a la expectativa, ¿sí viste? Ellos están viendo, wow, ¿ahora qué va a suceder? ¿Ahora qué va a pasar? ¿No? ¿Se quedarán ahí encerrados en sus cuartos atemorizados o van a dar testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿no? ¿Ahora qué va a hacer el pastor? ¿Ahora que no puede predicar en frente de las multitudes? ¿Y qué va a suceder? ¿Se va a deprimir? A ver qué va a hacer, ¿no? Vamos a predicar la palabra de Dios en línea, vamos a seguir animando a la gente y no sabemos hasta dónde llegue esto. Hay gente que nos está escuchando en Canadá, hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos, hay gente que nos está escuchando en Centroamérica. Cada clic, cada me gusta, cada comparte que tú das es una llave que
abre la puerta para que nosotros podamos llegar todavía más lejos y que esa gente escuche este mensaje. Probablemente, hermano, nunca en la vida le había predicado a tanta gente como lo estoy haciendo ahora. Porque cada domingo me reunía con la iglesia y le predicábamos a 100, 150 personas. Pero ahora cada uno de estos videos tiene 300, 400, 500 visualizaciones y estamos llegando y alcanzando cada vez más gente. No entendemos los planes de Dios, pero la grande nube de testigos y aún los ángeles están mirando cómo corremos en esta carrera. Bien, estoy viendo el tiempo. Y otras personas ya terminaron su carrera en esta tierra. Y muchas de ellas glorificaron al Señor con su vida y aún con su muerte. Espero de todo corazón ser una de esas personas, ¿no? Que al final de mis días no esté ahí en una cama llorando, no me quiero morir. No, Señor, si cumplí mi propósito, estoy listo. En una ocasión hablaba con mi mentor, el pastor Ricardo Garrett, y me comentaba, él le dio cáncer y me dijo la noticia y yo me quedé choqueado. Y me dice, Gerardo, me descubrieron cáncer. Y yo me choqué y dije, ¿qué? Pero no te preocupes, Gerardo. Si Dios está listo, yo estoy listo. Ay, hermano, cómo me quebrantaron esas palabras. Espero algún día decir lo que nuestro hermano Garrett dijo. Si Dios está listo, yo estoy listo. Ahí anda. Dios lo levantó, Dios lo sanó. Pero qué grande fe. Me gustaría terminar mis días de la misma manera, diciéndole lo mismo a un joven, a una iglesia, a la gente. Hermanos, no se preocupen, si Dios está listo, yo estoy listo y no tengo miedo. Si me deja aquí, voy a seguir predicando. Y si me lleva, voy a glorificarle allá en el cielo, rodeado de toda esa multitud que está expectando y que en compañía de los ángeles están viendo qué es lo que hacen las nuevas generaciones. Y me voy a unir a ellos, ¿no? A ver qué onda con los chavos de la iglesia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nuevos retos van a afrontar? ¿No? Maravillarme y sorprenderme con lo que Dios va a hacer con esas nuevas generaciones que vienen detrás de mí. Número 6. Tenemos la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros. Ya dijimos, tenemos la seguridad de que nos estamos identificando con Cristo. Ok. Tenemos la seguridad de que Cristo nos entiende. Perdón. Tenemos la seguridad de que otros creyentes ya también han caminado la senda del dolor, o sea, nos identificamos con otros creyentes. Y número 6, tenemos la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros también en estos tiempos. Versículo 13 al 16, si me acompaña por ahí, dice la palabra del Señor: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio o el control propio, dice. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Bueno, ya me pasé, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. El 17 para la siguiente semana, así que agenda este tiempo. Dios está trabajando en nosotros. Es tiempo de prepararnos mental y emocionalmente. ¿Sí viste lo que dice? Prepárense mentalmente y en su dominio propio. Este es un tiempo para ejercitarnos mentalmente y en nuestro dominio propio. Dios está trabajando en nosotros. Es tiempo de prepararnos mentalmente y emocionalmente, hermanos. Yo no estoy en contra de Netflix ni de YouTube. Está bien que te avientes 2-3 seriecitas. Está bien que disfrutes ahorita este tiempo libre. Pero es el momento más ideal, más idóneo para irte preparando mentalmente. Lee más, estudia más, ora más, adora más al Señor. Pero también trabaja en tu carácter, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que estos tiempos no solamente es para prepararnos mentalmente, sino que también nuestro dominio propio. Y por ahí algunos
nos vamos a sentir aludidos porque estamos pasando más tiempo con la esposa, con el esposo, con los niños, y llega un momento en que la gente explota y de repente empieza a despotricar contra todo mundo. La palabra de Dios hoy nos anima: practica tu dominio propio, brother. Practica tu dominio propio. Cuando vayas a decir algo que vaya a ofender a tu pareja, practica tu dominio propio. Cuando vayas a ofender a tus hijos, cuando vayas a ofender a tus padres, cuando estés tentado a explotar en estos tiempos, practica tu dominio propio. Dios está trabajando con nosotros. ¿Sale? Es bien fácil ser cristiano y poner cara de creyente allá afuera, ¿verdad? Pero lo importante es quiénes somos dentro de nuestra familia. Así que ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Porque al pastor y a la gente de la iglesia las puedes engañar poniendo cara de santo, de que no rompes ni un plato, pero Dios nos conoce y por eso nos encerró ahorita en nuestras casitas. Lee más, amigo hermano, estudia más y sobre todo trabaja en tu carácter. Para los incrédulos, el final de los tiempos y la muerte misma les pinta un cuadro de preocupación y de dolor. Pero para los creyentes es un día de gozo, porque finalmente Dios proveerá de la tan esperada y prometida salvación. Dios nos está preparando para algo, mi querido hermano. Ya te lo dije en el primer punto, no sufrimos a lo loco. Hay algo que Dios nos está preparando, y para algo Dios nos está preparando. Está preparando nuestro carácter, está preparando nuestra mente, está preparando nuestro corazón para glorificar a Dios en primer lugar, claro que sí, pero para la cosecha que se viene. Agárrate, porque la clase de bendición que se viene para nuestra iglesia, para nuestras familias, va a ser algo increíble, y debemos de estar preparados tanto mental como emocionalmente, y Dios está trabajando eso en nuestras vidas. Ahora, si tú quieres, si también dices no, yo no quiero ni la prueba, ni quiero, bueno, ahí tú sabrás, porque entonces el Señor no va a traer las bendiciones que quiere traer, porque simplemente nosotros no queremos crecer, no queremos madurar y no queremos que Dios trabaje con esas áreas que a nosotros nos causan dificultad. Es tiempo de volver a vivir en fe, querido amigo y querido hermano. Si te alejaste del Señor, reconcíliate con Él. Vuelve a la fe una vez más. Aún hay tiempo. Aún Dios quiere usarte. Aún Dios quiere prepararte para algo extraordinario, para vivir para su gloria. En tiempos difíciles, el apóstol Pedro les recuerda a los creyentes que ya no vivimos para satisfacer nuestras propias necesidades. A lo mejor ya andábamos bien clavados en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en nuestra carrera, en nuestros asuntos profesionales, en nuestros propios sueños, y de repente Dios tuvo que decir: hasta aquí, espérate tantito, tienes que hacer un alto, porque sí es bueno que trabajes, sí es bueno que generes recursos, sí es bueno que estudies. Pero lo primero a lo primero, conóceme. Que tú tengas salvación es lo más importante. No voy a leer esta historia del hombre que construyó unos graneros más grandes para poder guardar su grano. Tú búscala allí en la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor que hubo un hombre que cosechó tanto grano que no sabía dónde meterlos. Construyó unos graneros más grandes, ahí los metió y dijo: ahora sí, alma mía, ay, vamos a gozar de lo lindo. Y de repente esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo hoy vengo por tu alma, y todo lo que has cosechado, los graneros que has construido, ¿de quién serán? Lo más importante no es lo que podemos dejar en este mundo, sino a dónde iremos después de que partamos de esta tierra. Como te lo dije en el primer punto, nuestra vida en esta tierra es temporal. Y en este tiempo Dios quiere recordarnos esto: la fragilidad de la vida humana. Un pequeño virus puede quitarle la vida a un ser humano. El ser humano es tan frágil y Dios quiere recordarnos eso. Quizás no mueras por coronavirus, como te lo dije al principio. A lo mejor mueras de alguna otra cosa. Dios no lo quiera, de un accidente o de alguna situación difícil. Pero ¿a dónde iremos, querido hermano, querido amigo? Y a través de esa circunstancia, Dios quiere usar esta circunstancia para hacernos esta pregunta el día de hoy. ¿A dónde iremos? Nuestra vida en este plano terrenal es temporal. Igual que las dificultades, también nuestra vida en este plano humano es temporal. Tenemos que reflexionar. ¿A dónde iremos? Y sobre todo lo que vimos en el punto anterior. ¿Qué van a hacer las generaciones cuando tú y yo no estemos? ¿Cuál es el ejemplo que les vamos a dejar?
hacia dónde se van a dirigir ellos. ¿Les vamos a dejar un ejemplo de fe o les vamos a dejar un ejemplo de materialismo y de búsqueda indiscriminada del poder y de las riquezas? ¿Qué quieres tú para tu familia? Antes vivíamos una vida egoísta debido a nuestra ignorancia, pero ahora que hemos conocido la verdad debemos de vivir en santidad. Y como te dije la semana pasada, la santidad es vivir apartados para la gloria de Dios. Después de todo esto, no podemos seguir viviendo igual. No podemos volver a la normalidad. Nuestra nueva normalidad ahora debe ser el vivir en fe y para los propósitos de Dios. Que esa sea tu nueva normalidad, querido hermano, querido amigo. Ahora que vuelvan las actividades nuevamente, vive para la gloria de Dios. Sigue estudiando, sigue trabajando, sigue saliendo a esforzarse a esforzarte en lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, pero ahora hazlo para la gloria de Dios. No para tu gloria, no para tu propio beneficio personal, no para tu egoísmo, sino que aprendamos de toda esta situación a darle la gloria a Dios en sea lo que sea que hagamos. Bien, ok, entonces te recuerdo nuestros tres puntos. Tenemos la seguridad de que Cristo nos entiende. Tenemos la seguridad de que otros creyentes también están caminando en la senda del dolor. Y finalmente tenemos la seguridad de que Dios está trabajando en nosotros. Algo Dios está trabajando contigo. Gloria a Dios por las personas que han vuelto al camino de la fe en este tiempo. Gloria a Dios por los que se están convirtiendo. Gloria a Dios. Volvamos a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos inspiras y nos fortaleces a seguir adelante, Señor. Queremos identificarnos contigo, Señor. Queremos glorificar a Dios a través de cualquier situación que estemos atravesando. Díselo, hermano. Dile, Señor, yo quiero glorificarte en medio de mi escasez, en medio de mi enfermedad, en medio de esta situación que me está doliendo, Señor. Señor, gracias, porque no somos los únicos. Y no es que nos alegre que otros sufran. Lo que nos alegra, Señor, es que, Señor, saber que somos un grupo de creyentes, Señor, y que todos estamos en este mundo, Señor Padre, buscando glorificarte a través de nuestras vidas. Sea que suframos o sea que estemos en una situación, Señor, de bendición, queremos glorificarte, Señor. Te rogamos por otros creyentes, por los que están sufriendo enfermedad, por los que, Señor Padre, están enfermos, Señor, por los que están padeciendo escasez, Señor, los ponemos en tus manos. Ayúdanos a despertar ante la realidad de que no somos los únicos que sufrimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar, como dijimos en el último punto, en nuestra mente, en nuestro dominio propio, en nuestro egoísmo, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Cambia lo que tengas que cambiar. Díselo, hermano, cambia lo que tengas que cambiar en mí, Señor. Soy materia dispuesta, Señor. Quiero vivir para tu gloria. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, los amo, los extraño profundamente. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que toda la semana estamos teniendo tiempos de oración y a las 8, 8 y cuarto de la noche nos estamos reuniendo para tener reflexiones y para estar orando. Así que en la semana conéctate, comparte este video con tus amigos, con tus familiares. Yo sé que va a ser de gran bendición. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Estamos para servirte. Dios te bendiga, te mando un abrazo. Bendiciones. Thank you.